Hola a todos. Escuela Bella Luna os presenta este proyecto que hemos realizado y con el que hemos realizado un taller online para que podáis vosotros también aprender a hacerlo. La colección que he utilizado es la de Garden Sea Party, que la tengo por aquí. Es de DCWW y bueno, son 48 papeles a doble cara, perdón, a una cara, con 24 diseños. Y bueno, pues lleva así glitters y tal, y es así muy con tonos muy claritos. Y bueno, no os la voy a enseñar así entera, pero más o menos, y para que sepáis qué colección es. Entonces, el álbum, bueno, esto es un cajoncito en el que va dentro el álbum. Y bueno, hacemos en el taller tanto la estructura, el cajón este de fuera, como el álbum. Y nada, es así. Y entonces por este lado pues se sacaría el álbum así. Y bueno, pues luego está decorado y tal con diferentes elementos. Y bueno, así un poco personalizado. También lleva unas esquineras. No lleva ningún tipo de cierre porque ya va dentro del cajón, entonces, pues bueno, os lo voy a enseñar así un poquito por dentro. Tiene, el álbum consta de 9 páginas y todas las páginas tienen en la cara derecha un bolsillito pues para meter tags, y pues las fotos llevan unos marquitos y bueno, va decorado pues con diferentes cosas. Y los bolsillos y todas las páginas por arriba llevan unos bolsillos con tarjetitas también para poner fotos. Así que bueno, os lo enseño así rápidamente. Las tags son de diferentes formas. Y también lleva así las páginas, los bolsillos están hechos con el troquel de We Are Memory Keepers, y las páginas por aquí también. Y bueno, algunas páginas, como las hojas son así con decoraciones y tal, alguna página se ha quedado sin poner y simplemente lo que he hecho es una pequeña así composición. Bueno, la verdad es que es un álbum bastante grande, de 9 páginas caben bastantes fotos. Lo único que yo, como tenía un número X de fotos, pues me ha cabido justo para poner una foto en cada página, e incluso alguna página, como ya os digo, ha sobrado. Tampoco porque no le quería poner nada, entonces por ejemplo aquí y aquí les he puesto 2 a cada lado. Y luego en la parte de atrás he hecho una composición así con 2 chicas sentadas tomando el té y una farola y bueno, pues en fin. Este es el proyecto que hemos realizado en el taller, y bueno, si queréis adquirirlo es muy fácil, solo tenéis que ir a nuestra página web www.bellalunacrafts.com, ir a la categoría de talleres online Bellaluna, y ahí podéis encontrar este taller junto con algunos otros que ya hemos realizado. Solo pues, tenéis que finalizar la compra y os llegará un documento con el link para descargaros el vídeo, que podréis ya tener para siempre para que lo veáis todas las veces que queráis. Así que nada, espero que os haya gustado, que aprendáis mucho con el taller y nada más. Si tenéis cualquier duda, pues os podéis poner en contacto con nosotras y estaremos encantadas de ayudaros. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.